No deje que se le peguen las vértebras de la columna. Hoy vamos a ver un ejercicio muy práctico que lo puede utilizar en la oficina, cuando está sentado en un restaurante o en cualquier otro lado. Es un ejercicio para hacer en casa. En general, yo este ejercicio lo hago a la mañana en la cama. Es muy útil y muy práctico. Quédese hasta el final porque este ejercicio le va a ser muy útil. Vamos a despegar. Vamos a despegar un poquito más. Aviso de responsabilidad, aviso de responsabilidad. Bienvenidos mis queridos kinéticos y kinéticas a Kinesalud TV, donde el movimiento es salud y la salud es vida. Hoy vamos a aprender un ejercicio para movilizar la columna. Yo lo llamo el óvalo o el arco, porque hay que arquear la columna. Ahora, ¿qué pasa? Les voy a mostrar un gráfico. En este gráfico podemos ver, aunque esté en inglés, cómo entre espacio y espacio, entre las vértebras, sale un nervio que va a un órgano, que va a un músculo, que va a alguna parte del cuerpo. Si ese nervio es comprimido por el desgaste, entonces ocurre que el órgano no funciona, el músculo no funciona y tenemos problemas. Es importante empezar a despegar esas vértebras y hacer un ejercicio de un par de minutos a la mañana podría ayudar mucho. Por ejemplo, entre torácica 4 y torácica 5 salen nervios del pericardio, salen nervios del corazón. Entonces, acá lo tenemos a Jerry y vamos a mostrar un poco el ejercicio, pero tengo que sacarte la camiseta. El ejercicio lo hacemos después. A mí me ocurre mucho esto. Yo tengo una columna muy rígida, más rígida que la de Jerry. Por lo tanto, he tenido que empezar a idear ejercicios para aflojar mi columna. Y estos ejercicios también le pueden servir a usted. Para estar al tanto de todos los videos que salen los lunes, les aconsejamos que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Fernando Soutulio Pete, y apriete la campanita. Síganos en el Facebook y ahora también tenemos cuenta de Instagram. Como expliqué mucho de mis videos, es muy importante mantener una columna sana, fuerte y flexible al mismo tiempo. En general, los ejercicios que doy yo son para hacer en casa. No es necesario ir al gimnasio. Estos ejercicios yo los practico muy a menudo, casi a diario y en cualquier lugar. Lo importante que dijimos recién, por ejemplo, si tenemos la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima cervical, a nivel entre vértebra y vértebra sale un nervio que va a alguna parte del cuerpo. En la parte torácica, dorsal, también llamada dorsal o torácica, y lumbar, también salen nervios que van a diferentes órganos. Es importante, por lo tanto, siempre tratar de lograr cierto grado de movilización y flexibilización a cada una de estas articulaciones. Y este ejercicio es un ejercicio dorso-lumbar. Hemos estado viendo ejercicios de columna torácica y acá les dejo el enlace. Este es de torácico-lumbar, o sea que vamos a incluir un poco más las lumbares. Recordemos, son ejercicios muy simples, muy sencillos. A veces vamos a encontrar cierto grado de limitación, más de un lado que del otro, probablemente por una estenosis, una artrosis, una escoliosis o cualquier otra condición de la columna. Recuerden que los ejercicios nunca tienen que doler y siempre tienen que ser lentos y controlados. Para lo cual ahora estoy empezando a escribir un libro con la teoría de los ejercicios rotatorios. Mientras tanto, si usted quiere empezar a cuidar su cuerpo, a saber cómo funciona, a tener un mayor conocimiento de cómo funcionan las articulaciones y cómo mantenerlas funcionando correctamente, le aconsejo que baje mi guía de vida. Le dejo el enlace a continuación. Muy bien, vamos a comenzar con el ejercicio. Prendimos una vela, pusimos un sahumerio, espero que no les moleste el olor, es un lavanda, y vamos a comenzar a trabajar. ¿Cómo sería este ejercicio? Es muy simple y yo este ejercicio siempre lo hago a la mañana. Así que vamos a relajarnos un poco y es trabajar simplemente moviendo la columna hacia un lado. La otra vez habíamos trabajado todo lo que es
ejercicios de tórax, que yo, mi tórax está muy restringido realmente, pero ahora vamos a agregar la lumbar. Hacemos mucho el ejercicio de la anteversión y retroversión, les dejo enlace en varios de mis videos, trabajamos la anteversión y la retroversión, y yo hay algo que llamo el concepto, que lo voy a agregar en mi libro que estoy escribiendo, sobre el despegue sacrolumbar. Entonces trabajamos anteversión y retroversión. En este caso vamos a ir a la retroversión. Si vamos a la anteversión, las lumbares se bloquean, pero si vamos a la retroversión, las lumbares se liberan. Anteversión, las lumbares se bloquean, retroversión, las lumbares se liberan. Por lo tanto, voy a tener mayor movimiento de lumbares en la retroversión que si hago anteversión. Entonces, eso está aclarado. Y le dejo un enlace de otros videos donde aclaro cómo se hace el movimiento. Entonces, ¿cómo hacemos? Retroversión, relajo lumbares y empiezo y hago como que tengo una fuerza que viene, por ejemplo, del lado de la derecha, empuja mi columna hacia la izquierda. ¿Sí? Vamos haciéndolo. Uno, enderezo. Dos, enderezo y empujo. 3 y enderezo. 4, enderezo. 5, por ahí vamos haciendo como un óvalo, de a poco, un medio óvalo, como un arco, como un arco del arco de la flecha. Muy bien, ese es el movimiento ahí, como que va, una cuerda va tensando y como que tengo un punto fijo en la cabeza y otro punto fijo en la cola, ¿sí? Entonces se va arqueando. Este ejercicio lo puedo hacer del lado derecho y del otro lado. 1, 2, 3, 4, 5. Lo puedo repetir tantas veces como yo quiera. En general yo lo hago casi todos los días, a la mañana, a la tarde, cuando tengo un momento, y vamos a agregarle variaciones. A veces se siente que los huesos se empiezan a separar, que empiezan tac, tac, a hacer ruiditos. Y voy a hablar en otro video sobre ruidos articulares. Ese tema les va a interesar. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy haciéndolo. 1, 2, lento y controlado. 4, 5. Entonces vamos a hacerlo del otro lado. 1, 2, 3, 4, 5. Bien, ahora hay otra cosa. Cuando yo hago el movimiento, al final hago lo que yo llamo el isométrico extendido, que es una contracción extra. La puedo hacer tanto de la cabeza como de las lumbares bajas, y levanto la pelvis. Voy a hacer un acercamiento para que lo puedan ver. Hay un levantamiento de la pelvis, hay un levantamiento de la pelvis, y cuando hago el levantamiento de la pelvis, trabajan los lumbares inferiores. O sea, yo me apoyo más en un isquion, ese huesito que está en la cola de un lado, que tenemos uno de un lado y otro del otro, y levanto la pelvis del otro lado mientras inclino la cabeza. Bien, entonces voy de un lado, lo hago 10 veces de un lado. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos a hacerlo de nuevo. Puedo utilizar la mano o no. Puedo empujarme. Si me sirve empujarme un poquito con la mano, lo puedo hacer. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La respiración la puedo llevar suelta, como tranquila, cuando siempre cuando hago el movimiento voy a alargar el aire. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y si le va gustando el video, póngale un me gusta. ¿Ha hecho alguna vez algún ejercicio como el óvalo? Ejercicios que sirven para aflojar, para movilizar la columna vertebral. Cuéntenos poniéndolo en los comentarios de abajo. Bien, recuerden otra cosita que puedo hacer el isométrico extendido. Hagamos un par con el isométrico extendido. Uno, y ahí le doy un toquecito, como que durante unos 2, 3 segundos mantengo y aflojo. Vuelvo al centro. 2. Vuelvo al centro. 3. Vuelvo al centro. Voy. 4. 5. Voy al medio óvalo del otro lado o al arco del otro lado. 1. 2. 3, 4, 5. Y recuerde siempre ver a su kinesiólogo y a su fisioterapeuta si tiene alguna duda, porque es su mejor amigo. Suscríbase, síganos en YouTube, en Facebook y en Instagram y apriete la campanita. Lo vemos en nuestro próximo video.